Mahieu fue uno de los compositores cuya música se convirtió en la banda sonora de los emigrantes europeos que cruzaron el Atlántico hacia América durante la primera mitad del siglo XX. En realidad, se llamaba James Francis Mahieu y había nacido en Boston el 10 de julio de 1894. Se le considera uno de los compositores más prolíficos desde la década de 1920 hasta la de 1950 y se le atribuyen más de 500 canciones. Comenzó su carrera musical en su ciudad natal, publicando una docena de canciones con editores locales. Su primer éxito fue una canción de la Primera Guerra Mundial, cuya letra decía: "Mantenga la luz del amor encendida en una ventana hasta que los niños regresen andando a casa". Lo que le acercó al inicio de una colaboración con el letrista Jack Cadigan, que duraría una década. A los 26 años se mudó a Nueva York, encontrando empleo como gerente en la editorial musical Jack Mills, y allí fue donde Mahieu publicó su primer éxito, Emily, asociándose con Irving Miles, lo que le marcó otra de las muchas colaboraciones, entre ellas con Ted Koehler, Ab Dubin y Harold Adamson, aunque la mayor relación musical de Mahieu fue con la maestra de escuela y poeta Dorothy Fields. Con ella escribió la partitura del musical de Broadway Blackbirds en 1928 y juntos escribieron canciones para varias películas en los años posteriores, hasta un número de 30. Fields y Mahieu se separan finalmente en 1935. Mahieu falleció en Beverly Hills, California, el 23 de mayo de 1969, a la edad de 74 años. Have you ever danced in the tropics in that hazy, lazy light, kind of crazy?